Esta música mejor, ¿eh? Villarreal de tiro libre. Boca había jugado con Lanús en cancha de Independiente. Hasta que va a aparecer Martínez en este Boca, ¿no? Después de observar nuevamente el gol de tiro libre de Villarreal. Va a aparecer Martínez, me refiero al hecho de conseguir goles importantes por parte del uruguayo. Ahí está, ¿eh? El oportunismo de Martínez. Recordarán ustedes que en esta época Boca era cuestionado, ¿no? Porque Boca ganaba, pero no terminaba de convencer, porque inclusive a Tabárez no se le reconocía. Más aún, se polemizaba con el técnico de Boca Juniors. Villarreal. Qué golazo este, ¿eh? Qué bien le pegó, ¿eh? Allí va el centro. La pelota que, sin dejarla picar, Villarreal la recoge con la derecha y convierte. Doñora que se había adelantado, Martínez que hace la diagonal, va a saltar McAllister junto al defensor, la pelota que sale rechazada, y antes de que toque el piso, le pega Villarreal. Cabañas. Aquí no tuvo que esforzarse mucho realmente, ¿no? Porque trabajaron todos como locos. Cabaña da la vuelta a Carnero nomás. Esta era cancha de River y frente a San Lorenzo. Muchos recuerdan que el palo de Navarro Montoya había quedado marcado por el tiro de Acosta. Y después vino el gol de Boca. Va a aparecer Carranza también, ¿eh? Esto es en cancha de Ferro frente a Argentina.
Qué bien le pegó. ¿Alguna vez va a poner un changuito de fondo o no? Este es Tapia, de tiro libre frente a Gimnasia. Discutía la gente de Gimnasia, recordamos, Crespi habilitó bien. Frente a Racing, un partido realmente muy, pero muy difícil para Boca, ¿eh? Segundo tiempo de Racing, recordarán ustedes, fue muy bueno. Pero había entrado Cabañas por aquel lado. Muy buen envío de Tapia, buscando el ingreso de Cabañas por el otro. Y Martínez entró solo para completar. Volvemos otra vez con Cabañas. Puede advertir claramente esa posición adelantada que así a primera vista surge como clara. Está Martínez.